Con la presencia del ministro del Poder Popular para el Turismo, el economista Lee Padrón, y el órgano superior del turismo, se realizó este viernes en San Cristóbal un encuentro con los prestadores de servicios turísticos en la entidad para conocer en detalle las necesidades, propuestas y avances para la Feria Internacional de Turismo que se estará realizando en San Cristóbal para el mes de noviembre. Estamos trabajando todo lo que será lo que consideramos ser la mejor feria de turismo de Venezuela en toda su historia, y para eso estamos trabajando. Estamos ahorita revisando los espacios donde se va a estar llevando a cabo la feria de turismo. La feria de turismo tiene varios elementos que se están desarrollando. Vamos a tener rueda de negocios, vamos a tener simposios, vamos a tener espacios para la promoción, para la experiencia gastronómica, histórica, cultural, patrimonial, de naturaleza. Y bueno, esto necesita pues un trabajo bien coordinado, bien cohesionado con todos los sectores del estado Táchira. Puntualizó el ministro Lee Padrón que para esta FITBEN 2024 esperan contar con la presencia de Colombia como país invitado. No solamente un estado hermano, un país hermano, sino que además está aportando mucho al turismo receptivo. Y como estamos en frontera, pues creo que sería importante esa propuesta de tener a Colombia. Para esta FITBEN 2024, que se estará realizando en San Cristóbal para el mes de noviembre, tanto el Ministerio del Poder Popular para el Comercio como también los organizadores de esta Feria Internacional del Turismo esperan la masiva presencia de expositores nacionales e inclusive superar los 30 expositores internacionales que tuvo la FITBEN 2023 en el estado Lara. En San Cristóbal, estado Táchira, para Noticias Canal I, Freddy Villamizar.